¡Buenas a todos! ¿Qué pasa ahí? Pulse HD, bienvenidos a un nuevo canal. Hoy estamos en un nuevo vídeo de ARK. Hoy, chicos, tenemos algo muy importante que decir. Lo primero de todo, Nefa, eres imbécil. Y lo ¡Pero segundo... tío! ¿Por qué? ¿Por qué eso tan gratuito? Porque no, hay muchos suscriptores que me lo piden. Me dicen, insulta a Nefa, dile que es imbécil. Y yo, pues vale, pues... ¡Me voy a cambiar de tribu! ¡Me voy a cambiar de tribu! ¡Que me va a romper la máscara! Que me quiera. Hoy estamos con nuestro amigo Calamar y con nuestro amigo especial Nefa. ¿Qué tal estáis, chicos? Bueno, vale. La cosa es que hoy voy a cambiar la cámara para que veáis lo que ha pasado, ¿vale? Como podéis ver, falta un trozo. ¿Qué ha pasado ahí? Que ha habido, bueno, como podéis ver, falta un trozo de la base. Las soletas están apagadas. Y la casa de Arcan y Rebo, los esclavos, ha quedado como un poco así. ¿Os han hecho un aire acondicionado, podríamos decir? Sí, pero no lo han sabido instalar bien. No, no lo han instalado bien, ¿no? No, está bien. Bueno, fuera tonterías, ¿vale? La cosa es que ayer por la noche nos raidearon. Bueno, raidearon la casa de los esclavos y la dejaron bastante tocada. La verdad es que estaba bastante fácil de raidear la casa de los esclavos porque estaba pegada a un muro de esos de piedra. Simplemente era reventar el muro y reventar la casa. Seguramente lo reventaron todo de golpe. Así que es lo que han hecho. Si hubiesen raideado esto solo, no habría sido un problema porque, claro, es material lo que hay. Pero el problema, como podéis ver aquí, es que Nos mataron a Ascuas, que era un dragón que teníamos de fuego. Nos mataron a Specialico, que era el dragón de Rebo, el segundo dragón de Rebo. Y ¿qué más nos mataron? A ver, todo esto destruido, madre mía, o sea, a Yoshi, me mataron a Yoshi y a Robojin. ¿También a Yoshi? Mataron a Yoshi. Nos mataron a un lobo. Nos mataron a Calamar. A Sonic, te mataron a Sonic. Intenté defenderme y lo único que... Mataron también a Mordisquitos, mataron también, que era el Caprosuchus ese raro. La cosa es que es una tribu nueva que ha salido que se llama César Alfa. No sabemos... Ay, que se llama La Manada. Y hay un tío que se llama César Alfa y que, bueno, esos son los que nos han rodeado. La cosa es que, bueno, pues... sabemos dónde están, tienen una base exageradamente grande, pero muy, 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 muy grande, no va en broma, ¿vale? Y bueno, claro, vamos a ir a devolvérsela. ¿Qué pasó ayer? ¿Por qué solo nos raidaron esto y no nos acabaron de raidar toda la casa? Explícalo tú, Rebo. Porque estaba yo aquí y entonces al verme y yo intentar defenderme con todo lo que podía, los dragones que me los mataron y todo, ya se retiraron, pero iban a por toda la casa. La cosa es que estaba Calamar, era las 11 cuando nos raidaron, yo a esa hora no suelo estar conectado. No siempre, a veces sí, pero era tardecito y a esa hora solo se suele quedar Calamar y los esclavos y alguien así para vigilar un poco. Y poco más. Y di la casualidad de que nos atacaron y no sabían que Calamar estaba. Y Calamar sacó un dragón, empezó a dispararles, que sacó a Specialico, empezó a dispararles. Le mataron a él, le mataron a otro dragón, raidaron este trozo de casa. Y bueno, y al final se ve que, bueno, pues como vieron que dio la voz de alarma, tenían miedo de que viniese más gente y se fueron, ¿no? Pero podían habernos reventado toda la casa entera tranquilamente, ¿eh? O sea, así te lo digo de claro, ¿eh? A ver, las torretas están ahí medio... A ver, la casa no está muy bien distribuida porque, claro, la dejamos así como medio distribuida y ya. Porque pues, la verdad es que no está muy bien defendida la casa, lo sabemos. Pero bueno, nos da un poco igual porque tenemos la base de la cueva. Que eso sí que está defendido 100% y ahí es donde tenemos realmente el material. Aquí no tenemos demasiada cosa. Vale, ¿qué vamos a hacer hoy? Yo creo que es bastante obvio. Vamos a instalar hasta un aire acondicionado, solo te digo eso. Sí, yo creo que es bastante obvio lo que vamos a hacer hoy. Hoy vamos a raidear a esta gente. Pero antes de nada vamos a esperar a que se haga de día. Porque quiero que sea de día para ver mejor. No quiero estar ahí con mongoladas. Yo creo... que deberíamos ir a mirar cómo está la base primero, porque sé dónde está, pero no la he mirado del todo bien. Y des... Está lejito, sí que está lejito, sí. Y después de mirar la base, deberíamos de pensar cómo vamos a reventarlo y todo eso, ¿vale? Cogemos los Argen, ¿no? Sí, vamos a coger los Argentavis. Vale, os espero delante del Coliseo, ¿vale? Vale. Se cargaron a Sonic entonces también, madre mía. Sí, mataron a Sonic, así que ¿quién es este? Hola, hola. A ver si es de la manada esa. Nos lo ventilamos, como sean de ellos. Es de México. Tengo un regalo. ¿Tengo un regalo? ¿Qué Espérate. Es? No un traje sé. De gerbo. ¿Una qué? Traje de gerbo. ¿Un traje de gerbo? Sí, esquelético. A ver, pásamelo, pásamelo. Yeah. ¡Dios! Se lo voy a poner al nuestro, espérate. O sea, viene un pavo aquí nivel 30 y se te caga entra al servidor. Y nos regala ahí. Y nos regala un de este de gerbo, ¿sabes? Espérate, ¿dónde está nuestro gerbo, tío? El Pikachu. ¿No nos habrán matado, no? Tío, es que... A lo mejor se ha muerto, si como pasamos hasta el culo de los gerbos. Bueno, lo vamos a guardar aquí y ya iremos a por él. ¿Por qué vienen a atacar si saben que tenemos la base de dentro, tío? Es que, ¿qué habrán cogido? ¿De qué teníais vosotros ahí? ¿Teníais algo? Sí.
Que teníais, poco, ¿eh? Pero teníamos. Las flare guns, lo más importante. Os han quitado todo, ¿no? Nos han quitado todo, bueno, dejaron la paja. Vale, la base, si no recuerdo mal. ¿Me estás siguiendo, chicos? Sí, vale. La base estaba por ahí, pero el problema de todo esto es que seguramente. Yo vi que tenían muchas torretas, pero muchas, en plan ciento y pico torretas, ¿eh? O sea, exagerado. Y no estaban mal colocadas como la última base que fuimos a raidear, estaban bastante bien colocadas las torretas. Así que la cosa es que vamos a tener que hacer bastantes peripecias para poder entrar. A no ser que cojamos un golem, le reventemos la puerta y entremos tal cual. Pero el problema de eso es que tenemos que hacer un portal y toda la movida, ¿sabes? Bueno, pues a ver, el golem que ponga el culo y ya está, y luego traemos nosotros. Vamos a hacer una cosa, vamos a intentar entrar sin golem, ¿vale? ¿Qué te parece la idea? A mí más. Bueno, depende de las torretas que haya. Hay muchas torretas, hay muchas torretas, te lo digo ya. Mi pájaro no corre. Tu pájaro un poco retrasado, tu pájaro. Sí, como yo. Pero no pensé nada. Como yo, dice, madre mía, pero no te. ¿Por qué te insultas a ti mismo? Mira, esta es la base, esta es la base. A ver, esta es la base, ¿vale? ¿Esto? Tienen, o sea, exageradamente un montonazo de torretas. Supongo. O sea, ¿sabes lo que pasa? Fijaos cómo tienen los golems colocados. Es muy importante la posición de los golems. Y la posición de los animales. Fíjate, tienen un rex ahí que se le ve la cola. Y están todos como caminando hacia adentro de la casa. ¿Os dais cuenta o no? Sí, parece que están siguiendo al rex, ¿no? No, ¿sabes lo que pasa? Que dentro de la casa seguramente hay un animal. Y le hayan dado a seguir ese animal. Entonces nos atacarán los bichos. Y cuando dejen de atacarnos, no se quedarán en el sitio. Volverán a la casa, ¿entiendes lo que te quiero decir? Hombre, eso está bien, pero hay un problema. Que habrá que matarlos. Claro, habrá que matarlos a todos. Igualmente, ellos nos han matado a todos los animales. O sea, se van a joder. O sea, les vamos a reventar toda la casa entera. O sea, ya te lo digo ahora. Va a ser complicado, pero vamos a intentarlo. Vale. Para entrar sin golems, creo que hay una manera. Y la manera sería. Tiene las torretas en corto alcance, me parece. No estoy seguro. Pero podemos entrar a través del invernadero. Y acercarnos a la base por ahí. Pero. Igual hay mucho, no sé. Bueno, podemos probarlo, a ver qué tal. Hay que buscar alguna zona donde no nos den. Sí, sí, mismo... venid aquí donde estoy yo. Vamos a probar esto. A ver. A volar. Sí, a ver, pero no te pongas delante, por Dios, que casi disparo. Madre mía. Vale, ahí está. ¿Vienen a atacarnos? No. No, está ahí el carno ese pillado, ¿no? No nos ataca, ¿eh? Están bugueados con el de esto, tío, con la de esto de roca. ¿Con la qué? Con el de esto de roca, mira los carros debajo. ¿Debajo de dónde? Del pie de esto de roca, están ahí bugueados, míralo. ¿Están agresivo? Pues no, los sé. Bichos. Hostia, sí que están agresivos, sí que están agresivos, ¡oh, madre mía! ¡Corre! Me lo en toda la espalda, ¡Dios! Chaval. ¡Corre! ¡Joder, pero cómo corre el bicho ese, tío! ¿Cómo corre el bicho ese, macho? Madre mía, ¿ves? Chaval. ¿Ves cómo vuelven los cabrones? ¿Lo veis? Bueno, menos uno va por ti. Se le da igual todo. El golem vuelve. ¿Os dais cuenta de lo que os decía antes? No se quedan bugueados por ahí por en medio del este. Porque están siguiendo a alguien que está dentro de la base. Entonces, siempre que le ataquemos, van a volver, ¿sabes? Pues habrá que hacer. No, habrá que matarlos por huevos. Sí, pues espérate. Vamos a hacer una cosa. Venid. ¿Dónde estáis? Espérate. No sé cómo coño vamos. ¿Cómo quieres entrar ahí? Mira, aparta. Vale. No, nos atacan los bichos, no. Vale, ya estamos dentro, ¿ves? Ya hemos pasado un poquito más, ¿ves? ¿Ya? ¿Te fijas o no? Bueno, poco a poco, sí. Además, los golems nos tapan las torretas, los golems. O sea, es una idea de mierda, en verdad, para hacer eso. ¿Te dan cuenta o no? ¿Eh? Bueno, para nosotros una idea buena. Para ellos es una mierda, pero para nosotros es buena idea. Porque nos va a salvar... Poco a poco y con cuidado, chicos. ¡Ah! Vale, estoy aquí, no me dan las torretas aquí. Espérate que pase el humo, que si no, no veo. Sí, yo no veo. Ahora. Si tienes un carno encima. Ya, pero no me está pegando. Está ahí, está tranquilo, ¿sabes? Ya, está infraganti. Me han puesto ahí un cartel y todo de poniendo la... A ver, ¿qué pone? Huerto. Estáis en el huerto, chicos. ¿Sería? Estáis en el huerto. ¡Ah! Mira, espérate. ¡Hostia! No me deja poner los armarios, tío. Lo han arreglado eso ya, tío. Pero pasad rápido, corre. Hace mucho calor aquí. Pasad rápido. Vale. A ver, tío, qué tontos. ¿Cómo colocan los golems aquí, tío? Qué mongolos, tío. Es que mira que son especiales. Y el carno este, lo siento, lo noto en el pecho.
Poner aquí C4 Sasa con esta de aquí. Vamos a entrarles por aquí. A ver, aquí si nos lo curramos, podemos reventarlas enteritos, aquí. Aunque es de metal esta. Vale, ya está. Volver a casa. Bueno, nos tendríamos que alejar más en realidad. Porque, porque ahora los golems iban a atacar porque les vamos a hacer daño. Vale, ¿qué hacemos entonces? ¿Reventamos aquí? Sí, reventa y corre. Pero en verdad no pueden entrar aquí, en verdad, Por si acaso. Pero las piedras atraviesan, acuérdate. No, no atraviesan las paredes, las piedras. Bueno. Bueno, me la voy a jugar. 3, 2, 1. ¿No atacan? ¿Ha reventado la puerta? Creo que sí. Bueno, espero que sí que haya reventado. ¿Qué? No jodas, tío. Tienen cajas fuertes dentro, tío. Ah, sí que la hemos liado. Tienen malditas cajas fuertes dentro, tío. Podemos probar las granadas, tío. Cuánto daño le hacen. A lo mejor espérate, las hacen más daño. Creo que estoy viendo. ¿Qué pasa? No, tío. ¿Parece un hueco eso o no? ¿Qué es eso? Esto sí, hay un hueco ahí. Espérate, a ver. No serán tan tontos, en serio. Madre mía, huecarlo que se han dejado aquí, chaval. Madre mía, te van a poner fino, tío. No llego, tío. ¿Matamos al casno este? No, déjalo. Vale, he subido. ¡LOL, chaval! ¡Que tienen un huecazo de la vida aquí, tío! Madre mía, no, o sea, no me puedo. ¿Cómo se han dejado este hueco aquí, tío? No me lo puedo creer, macho. ¿Y cómo hemos entrado justo por aquí, tío? Bueno, igual. Tanta seguridad. ¿Qué coño? Tienen alarmas, tú, cuidado, que tienen alarmas. ¿Ah? Pero no van, ¿no? Están fundidos. Están sin conectar, qué tontos, ¿no? ¿Te molesta, dan algo? A ver, tira por ahí. Un poco. LOL. LOL, chaval. De aquí no puedo. La de buitres que tienen, tío. ¡Hala, tú! ¡Quitad las alarmas que te las dan! Ah, pero ¿para qué queremos alarmas y total? La de buitres que hay ahí, chaval. ¿Habéis visto la de buitres que hay aquí, chaval? ¿Cómo van a explotar todos? Vale, a ver. Meter C4 aquí en las puertas estas. Uy. ¡Dejadme pasar, por Dios! ¡Ah! ¡Hostia! Ahora sí suena, ya la hemos liado. ¿Qué coño? ¿Por qué? Alarma. ¿Pero qué pasa? Vale, si tocan las alarmas, todos los bichos nos van a atacar a nosotros. ¿Lo oís? Mirad, ya están atacándonos todos los bichos. Y no se van a cansar, No se van a cansar. O sea, estamos como medio atrapados, en verdad, O sea, ¿qué cabrones, tío? O entramos, ¿no? No, entramos y ¿cómo salimos? Es la pregunta. O sea, tienen otra puerta aquí, Están bugueando los de esto, tío, los pájaros. Sí, bueno. Hostia, míralos, ¿dónde están? Yo creo que se puede matar incluso. A ver. Sí. ¿Qué va, en serio? Sí. ¡Hola, hola, hola! ¡Hala, chaval, la que has liado, chaval! ¡Hola, hola! ¡Esto que me ha jugado! Pues no me llegan a pegar aquí. Quieto, que están volviéndose locos los bichos estos, tío. Voy a tirar una granada de fragmentación, a ver qué pasa. ¡Dios! ¡Dios! ¿Qué está pasando, tío? ¡Dios mío! ¡Dios, chavo! ¡Cuidado, cuidado! ¡Dios mío! ¡Dios! ¡Que me estoy mordiéndome la cabeza! ¡Joder! ¿Le puedo disparar? No le hago daño. Vale, quietos. Estoy bugueado, chicos, sacadme con un gancho, por Dios. Ahora, me tienes pillado. Creo. No, que no me deja a mí tampoco pasar ahora. Ahora, ya está. Vale. Ya está. Madre mía, el bugazo, chaval. O sea, espérate. Vamos a meter más C4 aquí, quiero entrar dentro, macho. Esperaros a que se cambie un poco la cosa. ¿Listos? Ya. Sí. Apartados. 3, 2, 1. ¿Hemos abierto? No. O sea, aquí pones. Espérate. Haz una cosa. Pon en el suelo para que cuando salgan mueran los buitres. No, pero es que no podemos poner en el suelo. Porque van a reventar igual, ¿sabes? A ver, tirar. Hostia, tío. O sea, es que madre mía la que estamos liando, macho. Cuidado. Ahora sí se ha abierto. Cuidado, que se ha abierto esto, cuidado. Mete una granada adentro. No, que si no destruyes todo, tío. Quiero ver lo que hay dentro. Madre mía. Matar a los buitres uno a uno, tío. Es fácil, en verdad. Pero ¿cómo tiembla tanto esto, tío? Porque están los bichos atrás todo el rato reventando. Dios, tiene gerbos con las skins y todo, tío. Que me están dando y no sé ni cómo me están dando, tío. Sí, a mí también me ha roto la cosa. Esto es un terremoto. Cuidado. ¡Joder! ¿Qué pasa? ¿Es esto? ¡Un gerbo, por Dios! ¡Un gerbo con las skins! ¿Qué han salido? ¿Qué han salido? Joder, no veo nada, tío.
Con unas gafas de buceo, un gerbo, tío. ¿Unas gafas de buceo? Y mira la que está liando ahí. Y sí, y yo opto por reventar a los golems porque me está poniendo nervioso todo el tiempo. Pues que matar a los golems va a ser un trabajo que flipas, tío. Tenemos que matar al bicho que estén siguiendo, tío. Sí, tenemos que matar al bicho que estén siguiendo para que dejen de seguirlo, tío. Hay un bicho aquí que, al que están siguiendo todos los que están fuera. ¡Un puto sable, tío! ¡Ese! ¡Tiene que ser ese! ¡Tiene que ser ese! ¡Hay que reventar al sable! ¡El gerbo! ¡Tú! ¡Hay que reventar al sable, eh! Es que no veo, pues no puedo apuntar. Tío, le han bajado el daño, ¿no? Los buitres. Ajá. Mira el sable, está sumando. ¡Dale! ¡Dale al sable, dale al sable! ¡El sable! ¿Lo habéis matado? No, gerbo. ¡No! ¡Está aquí! Un buitre encima de tu cabeza. ¡Joder, hermano! ¡Ahora, vale! No, ha muerto. Tío, en serio. ¡Joder, colega! Vaya locura de raideo, chaval. Joder, ¿dónde está, tío? ¡Entra dentro de la casa! ¡No! ¡Que me mata! Es que te la ha jugado. ¡Tienen tornetas dentro de la casa! ¡Dejadme salir, chicos! Pues si ¡Dejadme solo, salir! ¡Pero si eres tú el que está bloqueado solo! Tenían torretas dentro de la casa, no seré mongolo, ¿no? Yo. Vamos a hacer una cosa, vamos a salir fuera, Rebo. ¿Seguro? Sí, sí. ¡Hostia puta! No, seguro no. Ahora, ¿cómo entro yo, tío? Está la cabeza del Rex ahí, chaval. Joder, tío, no sabía que había torretas dentro, tío. Y sí, escuchadme, vais a creer que estoy loco. ¿Y si nos suicidamos? ¿O estás dentro? No, Nexus ha muerto. Yo he muerto. Vale, no puedo pasar. Estoy ya. Vale. Joder, mierda, que se caga el dragón. Malditas torretas, tío, ¿cómo meten, macho? Tío, los golems, ¿cómo están encima de la casa los golems, tío? ¿En serio? Están encima de la casa pegando piedras hacia abajo, tío. What the fuck, están tirando pedradas a la casa, tío, parece que la estén raideando, macho. No, a ver si la raidearon. Voy a entrar. Tiene un pasillo de buitre bastante importante. Joder, me revientan. Vale, entro. Joder, tengo nada de vida, tío. Que tengo la vida. 200 de vida me quedan. ¿Tienen algo los buitres? No tienen nada. Chicos, estoy aquí, chicos. Hola. He cogido mis cosas ya, chicos. Estoy jodido, chaval. Estoy reventado, tío. O sea, lo he reventado mira, literal, Mira, Nexus, mira la armadura que llevo. LOL, llevas una. Es lo único que puedo, es lo único que tengo. ¿Se lo has quitado a Gerbo? Sí. A ver, tú, hay que reventar al tigre este, tío. A ver, escúchame. Voy a arrastrar el cuerpo este, tío. Hay que arrastrar el cuerpo este que está aquí bloqueando la entrada, tío. ¿Cuál de todos? El que está ahí encima. Pícalo, no tienes nada para picarlo. Dale al lobo. Ya le doy, ya le puedo dar. ¿Pero cuánta vida tiene el bicho este, de verdad, macho? ¿Tenéis algo para picarlo al buitre este? No, deja un mutecito. Dale, métele. Han subido solo vida, chaval, al bicho este. Tío, o sea, estoy jodidísimo de vida. Tengo 60 de vida, tío. ¿Tenéis algo para comer? Creo que sí, pero antes de si deja de temblar esto. Tío, ¿no tenéis nada para picar el bicho este? Oh, tío. Quedan 7 minutos para que desaparezca. Que se ha quedado muerto justo ahí en medio, tío. Qué desgraciado. ¡Tú! ¡LOL! ¿Alguien tiene un lanzallamas rojo? No. Pues ya, LOL. Ya. Acabo de. No sé de dónde lo he cogido, pero hay un lanzallamas rojo, tío. Aquí dentro, con pinturas y todo, tío. Se van a cagar los buitres estos, chaval. ¿Dónde está el tigre? Pero los buitres me están siguiendo a mí. No les doy, Ahora tienen que venir a ti, supongo. No les doy, tío. ¿Quieres ver cómo les das? Mira, me traquean a mí. Ahora dispara. Vale, me estoy cagando al león, al tigre. ¡No! ¡Me está pegando, cabrón! Dale saco al tigre este, tío. Con la pica sí se puede picar, ¿o no? Sí, con la pica sí, dale con la pica. Mierda, buitres. Otro buitre aquí, tío, me cago en su madre. Ya está lo otro día. ¿Ha muerto? ¿Qué no coño? Fuera. El dodo Weaver ha aparecido. What the fuck? Joder, es que están los bichos estos aquí también, tío. Me cago en su madre, macho. Me cago en el elemental. Me ha matado una piedra, chaval. Tío, no me mató todavía el tigre, macho. Yo voy a media vida.
Pasa y o paso y le disparo al tigre. O sea, ¿habéis cogido mi inventario? No. Vale, pues el golem se ha quedado con todo mi inventario. Habrá que matarlo, sí o sí. Madre mía, tío. Madre fucking mía, tío. Espera, voy a intentar reventarlo desde aquí. Aliento de sal, me está siguiendo a mí. He perdido mis cosas. Vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una cosa. Vamos a matar al golem este. Pero, ¿por qué vas por ahí, tío? Porque me estaba quemado. O sea, no, lo que tenía pensado era cogerme con el gancho y llegar antes, tío. Pero, ¿por qué no vas por dentro de la casa? Porque me estaba quemando. ¿Y qué? ¿Pero ves por dentro de la casa? Da igual que te estés quemando. ¿No te dan las torretas? ¿Qué es mejor, que te quemes y que te den las torretas o solo que te quemes? Está bien, pero... Está muerto, o sea, era morir o morir. Podríamos decir que voy a traer aquí mis golems para reventar toda la casa entera, sí. Nano, primero busca tu loot. Está en uno de los golems, ya sé dónde está. ¿Podré llegar hasta el invernadero si morí? Sí, claro. Y solo te dan dos torretas si llegas al invernadero, ¿ves? Bueno, tengo unas cuantas más. ¡Dios! Ya no te hago caso más. No, que la morada romana. Vamos a ver, coge todas las cosas que tenía. Yo te las guardo, ¿vale? Tus cosas. Tú coge cosas allí en casa cuando vengas, ¿vale? Madre mía, ¿pero cómo tienes 100 misiles, cabrón? Joder. A ver. Me dice, no, no tengo carne. Y tiene aquí 99 carnes. Sí, tenía, pero justo cuando te la iba a dar muerto. Qué tramposo que eres. La tenía que haber puesto en la boca, aunque estuviese muerto. Tu cadáver está ahí, Nefa. Cógelo. Yo no lo puedo coger porque están las torretas ahí apuntando. Arrástralo con el gancho. Nefa, están las torretas apuntando, tío. No puedo arrastrarlo ni acercarme. Es que, ¿para qué te metes ahí, tío? No sé, tío. A la desesperada. Tío, no sé cómo lo vamos a hacer, pero vamos. Yo tengo miedo. ¿Habéis mirado que no estén conectados? Porque como entre me voy a reír. ¿Que no estén qué? Conectados. ¿El qué? Los pavos de la de esto, porque como entren y nos ven ahí, van a pillar todos los cuerpos. Voy a hacer una cosa a la arriesgada, pero lo voy a hacer. Tiene pinta de que el generador está ahí. ¡Oh! Tiene pinta de que el generador está en la basecilla esa de ahí, ¿vale? Entonces, vamos a ir por aquí. ¡Ah! No puedo ir por aquí, qué putada, tío. Esto ya sé que lo tienen cerrado, tío. ¿No tienes granadas de fragmentación, tío? ¿Ninguno de los dos? En el cuerpo. Bueno, ahora sí. Estoy en la casa, puedo coger y hacer. Dios, mi cuerpo había. Espérate, voy a ver si lo encuentro el tuyo. Al lado del verdadero. Vale. Ahora no lo encuentras, ¿no? Joder, macho, tío. La tienen muy bien hecha, aunque tuviesen esa brecha. Aunque tuviesen la brecha esa de mierda, la tienen bastante bien hecha, los cabrones. Sí, la pregunta es: ¿cómo coño tienen la brecha ahí, tío? Yo qué sé, tío. O sea, ¿y cómo coño lo hemos averiguado para que estuviese, o sea, para entrar por ahí justo? O sea, bueno, yo creo que tendrían un par más igual, ¿eh? Pero aunque yo creo que les daba igual, en realidad. Yo creo que la triunfada ha sido entrar por una esquina, ¿sabes? Ya. Yeah. Bien preparados. Hay que ir con un golem nivel con 200.000 de vida. Y vamos a ver qué torretas se dignan a empujarnos. ¿Y cuántas balas tienen las torretas? Pues no lo sé, pero te aseguro que mi golem las tanquea. Tenga pero, las que tenga. Pues no sé qué decirte, porque con la de cosas que tienen estos dentro y para hacerlas... Al menos para recuperar nuestras cosas, tío. No voy a estar ahí crafteando cada 2x3 cosas, ¿sabes? ¿Pero te has llevado ya golem? Sí, estoy de camino ya. Cogete un portal, tío, también, para ponerlo allí. Para poder transportar las cosas que le quitamos más rápidamente. Vale, vamos a ver cómo se comporta. Traer algún dragón o algo para acabar de matar a los bichos que hay por aquí. Vale. Sí que aguanta. Aguanta de sobra, chaval. Madre mía, se aguanta. ¡A la mierda! Me he cargado el invernadero sin querer, tío. Me cago en todo. Ahora sí, la tenemos ya. ¡Ulo! Me están atacando todos los golems, tú. ¿No tenían dragones aquí? No había visto ninguno. Dios, me están pegando mil de hostia por los golems estos, tío, mil. Bueno, chicos, tranquilos, que mi golem aguanta, que no veas, nano. Tiene 200.000 de vida. Vale, pues dime. Me he cargado un anquilo ya. Tío, las torretas, ¿estas cuántas mierdas llevan, macho? Madre mía, ¿cuántas balas tienen las torretas estas puestas? No lo sé, pero... A ver, chicos, necesito que vengáis ya, ¿eh? Sí, yo estoy yendo ya. Vale, hay alguno que ya se ha quedado sin balas, así que supongo que les quedarán pocas. Ni cuánta vida tiene el bicho este, es que no me lo matan ni dos golems pegándome, tío. O sea, solo con este golem ya traeré toda la casa, tío. Vale, se han quedado sin balas ya las torretas, ¿eh? Tío, el Rex todavía sigue vivo, no me lo puedo creer.
¿Pero cuánta vida tiene el mierda ese, tío? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Pero por ese tío, lado no. Cosen, chaval. Por ese lado no, tío. Por este no, que no hay torreta. Se ha echado el dragón por ese lado. Tú que me matan a golem, como los pongan las pilas. Voy a intentar sacarlo fuera. Sacar dragones o lo que tengáis, tío, que me matan a golem, me queda la mitad de la vida. Pero es que el dragón a los golems no le hace daño. Pesado los bichos estos. Uy, 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 pero ¿cómo corre tanto este golem? Darle caña, darle caña, darle caña, darle caña. Sí, le estoy dando caña y ellos también a mí. Se van a cargar mi dragón. Que el mío está cansado, el mío está cansado. Sal de ahí, los tanqueo yo, los tanqueo yo. Es que no veas cómo me pegan, tío. Me están pegando unas joyas, tío, que flipas, eh. Me pegan hostias de 3000, tío. ¿Cómo es eso posible? Tú que me lo matan, eh. Espérate, ya estoy recuperando vida poco a poco, mi dragón. A ver si puedes aguantar, Nexus. No aguanta, no aguanta. Me lo tengo que llevar, eh. A ver si consigo tirarlos por aquí, espérate. Pues que no me puedo tirar yo por un barranco porque llevo golem, ¿sabes? Y al golem le queda poca vida, le queda nada de vida. Intentaré ver si podéis con el portal traer otro golem. Espérate, ¿quién es el que le está disparando misiles a los golems? Yo. Vale, están traqueando el de arriba. Si se queda ahí, está bien por el momento. Y está intentando ir a por mi. Sí. Ese está que muere. Tú necesito ayuda, chicos. Voy. Necesito ayuda. Joder, que Roctimus Prime está súper bajo de vida, Roctimus. Ahí, tanquea ahí, que me quita un montón de vida, cabrón. Espérate, que intentan traérmelo para mí. Vete mientras que estoy yo pegándole. Tío, está a nada de vida, o sea, tiene 19000 de vida en mi golem, o sea. Lo estoy alejando. Vale, intentar poner el portal aquí. ¿Ha muerto algún golem ya? No. Ningún golem ha muerto. Va para vuestra posición otra vez el golem. No jodas, tío, que no vaya por el otro golem, tío, que se lo revienta. Vale. El que está ahí dentro está súper reventado, tío. Y estos también están súper reventados, tío. Hay alguno que no está yendo, no se está yendo para allá, no se está yendo para allá. Hay alguno torreta que aún dispara, tío. Sí. Tío, vamos a tener que atacar los dragones tochos al final, macho. Yo ya me he traído mi tocho. Yo no. Y aún así está el que me lo revienta, o sea que. Vale, espérate, voy a por el mío, ya verás, se van a cagar, tío. O sea, pon el portal y sacad otro golem, tío, que no quiero que maten a Optimus Prime. Hay que sacar el arsenal ya, de golpe, tío, macho, me cago en todo, tío. Nefita está. Vale, está ahí, Nefita. Pero bueno, hay un CPM en la cueva, creo. No, ya está, no, ya está, sacamos toda la artillería y ya está, tío, porque estoy harto de morir ya, macho, o sea. Se va a cagar el Rex este ahora. Aquí está. Mi dragón Nefita. Lo voy a reventar, mira, está, dormido. ¿Ahora qué, ahora? ¿Ahora que han llegado los refuerzos? Toma, hostia, el Rex de mierda ese. Esto sí que es un dragón, chaval, lo demás son tonterías. ¿Dónde están los golems? Aquí uno, el otro lo he perdido totalmente de vista. Hay que recuperarlos todos, piensa que tienen nuestras. ¡Hostia, pero cómo pega tanto! Madre mía, tú, que pega muchísimo, tío. Métele con el misil. Ahí está. Vale. ¡Oh! Me cago en su madre. Dale con los misiles. Tú, que a golem este lo reventamos. Venga, dale con los. Madre mía, le quita 12000 de vida, tío, al dragón. De una pedrada, 12000 de vida, tío. O sea, le han subido todo el daño y a la vida a este bicho, eh. Se va a cagar ahora. Cuidado, que no suba. Mira por mí. ¿Va por pistacho? Ah, no, va por ti. Va por mí. Le meto en todo el lomo. ¡Bum! Le queda poca vida a ella. Tiene que estar a punto de morir ella. Tiene que estar a puntito de morir. ¡Vale! ¡Ya está! ¡Joder, macho! No, mano. Madre mía, falta, tío. Falta. Vale, este era el que tenía todas mis cosas, este. Madre mía, tío. Exagerado, ¿eh? ¿Cuántos faltan? Dentro veo uno que está súper reventado. Hay dos golems ahí dentro. No hay problema. Voy a tirarles fragmentadoras. A ver, voy a mirar a ver si las granadas de fragmentación les afectan las torretas. A ver. Sí, las rompen, sí. Vale, pon el portal y saca otro golem, tío. Hay que poner el portal y sacar otro golem. Voy a intentar entrar dentro y matar por fin al tigre ese de los huevos. Ya no está el bicho ese, eh.
¿Dónde está el tío? Mira, está ahí. ¡Buah! ¿Te han matado, en serio? Hay que entrar con armadura. Si no estás con armadura, mueres directamente. ¿Pero cómo te han matado? Porque no llevaba armadura, ahora tenía rota. No le hago daño, al tigre este, tío. ¿Por qué no le hago daño, tío? Está bugueado ahí, macho. Tío, está bugueado el tigre, no le hago daño, macho. No me lo puedo creer. No, no le doy, tío. Espérate. A ver. Cuidado. A ver, espérate. Mira, voy a hacer una cosa. Vale, a la de tres entramos. 3, 2, 1, ya. Vamos, chicos, vamos. Entrar. Ponernos a salvo. Cubierto. Ponernos a cubierto todos. ¿Dónde vais? Ahí no. Estoy cubriendo. Te cubro. Ponte aquí delante del tigre, a cubierto. Ponernos delante del tigre, a cubierto. Aquí. Ahí. Vale. Me está dando, no me dejéis sitio, cabrones, dejadme el sitio, no puedo, que me está dando. ¡Que ahora me da a mí, cabrones! Vale, a ver, poner todo. No mováis. ¡Que no te muevas, calamar! ¡Que no te muevas, calamar! Que no me he movido yo, se ha movido solo. Mira que eres mongolo, tío. No cabemos todos en esa esquina, ¿eh? Vamos a ver. Vamos a hacer una cosa. Voy a mirar cuánta vida le queda a mi escudo. Vale, le queda bastante vida todavía. ¡Qué calamar, que estás chiquito ya! A ver, escúchame. Escucho. A ver, vamos a hacer lo siguiente, ¿vale? Vamos a ir para allí y le vamos a meter el C4 a la torreta, ¿vale? Madre mía. Lo importante, ¿tienes C4? No. ¿No? Yo lo he perdido. Vale, calamar, ¿tienes C4? Sí. Vale. A la de tres, Una, dos y tres. Sal ya. Vamos, meter el C4. Que salga yo. ¡Mete C4! ¡Pero a la torre! ¡A la torreta! Madre mía, que lo mata. Vale. Una torre. ¡Madre mía! ¡Que yo te entrego! ¡Dios! Sí, está abierto, o sea, esa zona está abierta. Si cogemos y nos enganchamos. No. Hay que. Mira, vamos a hacer una cosa, ¿vale? Muy rápidamente, ¿vale? Tiene que ser ultra. ¿Dónde está Calamar? ¿Calamar? La he dicho. ¿Ha muerto? Bueno, ¿cómo? ¿Nefa? Muero. Madre mía, tío. Tú no serás mongolo, ¿no? Madre mía, se ha muerto. Vale, tenemos que hacer una cosa muy rápidamente, ¿vale? Vamos a ir muy rápidamente, ¿vale? Escúchame bien, porque esto es importante, ¿vale? Hay que ir muy rápidamente y desconectar todos los generadores que están ahí, que los he visto ya, ¿vale? Yo voy a ir con el escudo. Tú apáñatelas como puedas. ¿Listo? Espérate. A ver si puedo coger el cadáver de él. Me llevas una cosa suya. Mira, no puedo coger. Ahí. Ahora. Cojo prestado el casco. ¿Ya tienes casco? Bueno, los demás. Vale, tres. Espérate, que me lo ponga. Por Dios. No voy a ver nada, tío, en el escudo este, macho. Espérate, le voy a quitar la skin para poder ver algo. Bueno, algo va a servir. Vale, ahora sí que veo algo. ¿Estás listo? Sí. 3, 2, 1, adelante, vamos. Venga, entra dentro, tienes que entrar dentro, Nefa. Desactiva las torretas. No, pero vale, no lo muevas a activar. Desactívala. Vale, uno fuera. Vale, ya está, quieta, no toques nada. Madre mía, qué inútil que eres, tío. Me he puesto nervioso, joder. Qué inútil que eres, por Dios, tío. Desactiva las torretas y las vuelve a activar, tío. Madre mía. Vale. Aquí está el loot, míralo. Vale, pero nos hemos cargado un armario, tú, con la granada. A ver qué es. Hello, babies. A ver, espérate. Primero hay que matar al tigre este, primero. Calamar. ¿Cuál es C4? No, C4 no. Calamar, pégale. ¿Tienes un arma cuerpo a cuerpo? No. Bueno, una pica. No. Yo tengo una escopeta. Ay, Dios mío, que creo que la he liado parda. Temblando, hay más roca. La he liado parda, sí. Dale. Dale, que lo muertas, que lo matamos. Vamos, yo lo cubro. Yo cubro. Mira la escena, tío. Mira la escena, chaval. Hala, bro. Cristo. Pero ¿cómo está, chaval? Ahora ya está. Muerto. Madre mía. Por fin, macho. Por fin, tío. Oigo un portal, ¿Eh? Oigo un portal, tío. Mira, está el cuerpo aquí arriba, tú. Imaginas que tuvieran un portal de César Alfa, LOL. LOL, la de cosas que tiene el pavo este. Lanzacohetes rojo, chaval, para mí.
Vale, hay que romper esta puerta. Hay C4, tiene 23 C4 encima el tío. Hay que romper la puerta, pero tenemos que usar un arma melee. ¡Ah, no! ¡Mira, mira! No hace falta, no hace falta. Mira, chicos, mira lo que tengo. Madre mía. Ah, mi motosierra. ¡Hala! Que puedo llevar el escudo, tío, mira. Llevo el escudo y la sierra mecánica a la vez. Madre mía, dale, ¿sí? dale ahí, calor. 13, no será el número de la mala suerte, ¿no? El 13. Pues esperemos que no. No hemos perdido mucho, en verdad. Nos han matado unas cuantas veces, pero no hemos perdido mucho. Vale, se me ha acabado la gasolina. Espérate, aparta. ¿Cómo pasa? Voy a coger aquí de la mierda esta. Yo tengo C4, pero no tengo detonador. Esto no será un genio, ¿no? 700, está a punto ya. Vamos, desgraciada, ábrete. 3, 2, 1. ¡Vale, hop! Ya está. Bienvenidos a Nutlandia. Pero sí. Hay ciervos aquí. Hay ciervos, cuervos de estos. ¿Cómo puede haber a cuervos, tío? No les hago daño. Tienen cosas interesantes por aquí. ¿Cómo coño me han pegado? ¡Hala, hala, hala! ¡Nexus, mira lo que hay aquí! ¿Dónde estás? En este. En el que estoy encima. ¡Lol! Madre mía. Dios, las armaduras que hay aquí, chaval. Aquí tienen materiales de construcción. Coged los materiales de construcción, son importantes, tío. Vale, aquí tienen un montón de armas, también. Armas, torretas. Aquí tienen balas, granadas de fragmentación. Dios. Tienen un GPS. Dios, tienen la de misiles aquí, la de misiles que tienen. Madre mía, tío. Madre fucking mía, tío. Tienen de todo, chaval. Yo, hacha roja y todo, chaval. Mira la pólvora que hay ahí, chaval. La de pólvora que hay aquí no es ni medio normal, ya te lo digo ahora. O sea, exagerado, tío. Lol. Y madera, ¿quieres madera? Tienen cepos, ¿sabes? ¿Para qué quieres cepos, tío? O sea, no, es que es muy exagerado la de cosas que tienen. Polímero. Esta gente, tío. Hombre, con esta casa que tienen deben de tener de todo, tío. Lol, la de metal que hay aquí. Ah, por cierto, no hemos mirado la de metal. ¿Cuánto metal hay en la mierda esta industrial, tío? ¡Lol, chaval! ¡Ay! A ver, 1000, 2000, 3000, 4000 de metal, tío. 4000 fucking de metal, tío. Vamos a necesitar muchos viajes para llevarnos esto. No, con el portal mismo, ¿no? Sí, he hecho un portal también. No, no, y les vamos a matar los animales también ahora que podemos. ¡Oh, no! ¡Mira la de polvo que hay aquí, tú! ¡Lol! ¡Que tienen! ¡Lol! Acabo de coger carne seca de primera. O sea, eso es lo mejor que hay de comida, eso. Carne seca de primera, tío. O sea, tienen un montón de cajas fuertes, pero todas están como abiertas, ¿sabes? O sea, todo, como que no les interesa, ¿sabes? Lo de las cajas fuertes. No, eso lo tenían seguro para hacer barrera, como los gitanos del ámbar. Seguro que lo han cogido la idea a ellos o algo. O lo de gitanos pero del ámbar. Pero no llevan mucho tiempo estos tíos, ¿eh? ¿Tú qué tienes? Sí. ¿Tú qué tienes un dragón aquí, tío? No, este es el dragón que nos mató, tío. El Benji este, tío. Es que han estado totalmente en silencio, tío. Se han mantenido en silencio en el servidor. Tú. No, no, les vamos a matar todo lo que tienen, ¿eh? Yo paso de dejarles nada, tío. No. ¿Para qué? ¿Para que luego nos revienten otra vez? No, les vamos a reventar todo lo que tienen por imbéciles y cabrones, tío. Hay un tío aquí que se llama Bob Esponja. ¿En serio? ¿Yo qué? No, pero es que yo creo que estos han hecho la base y directamente han ido por nosotros, ¿eh? ¿Os habéis dado cuenta, no? Para variar. O sea, yo creo que estos ya saben quiénes somos, ya. ¿Entiendes? O sea, yo creo que ya. Porque hay dos golems fuera, aún vivos, tío. Sí. Los golems, tío, son inmortales, esos golems. Tú, que hay un golem, ¿eh? ¿Quién ha llamado a los golems, tú? Nefa, va por Nefa, creo. ¿A mí? Va por mí. Te han porque ha salido un buitre dentro. Todas las torretas para cogerles las balas, etcétera, etcétera. No sé, al final me mato, me cago en la hostia. ¿Pero qué te está haciendo daño? Yo no, mismo. Vale. Por cierto, ¿los dragones están en agresivo? No deberían. No, pues bueno, pues vamos a reventarlos. ¿Se le va a ir a matar a un puto dragón de 20.000 de vida a base de con la motosierra? Hombre, chaval, con la motosierra. Espérate, que te ayudo, anda. Le estoy abriendo aquí un boquete en la barriga. ¿Por qué? 3, 2, 1, ignición. ¡Dios! La mierda de daño que le he hecho, verdad. Hemos matado a un gerbo. Que se muera. Vaya fuegos artificiales que estamos haciendo, que estoy haciendo con las granadas estas, te lo juro, eh. Te ha faltado tu super lanzamisiles, eh. Nefa. Voy para allá. ¡Hostia! ¡Que ataca! Madre mía. ¡Que este ataque! ¡Cuidado, chicos! ¡Cuidado! Vale, ¿qué? Hay uno de fuego que está atacando, ¿eh? ¡Ah! No, a mi dragón me lo deja, ¿eh? Tranquilo, déjamelo un momento que lo, para reventarlo. No. Si le estoy diciendo al dragón de fuego que a mi dragón me lo deje quieto. Le echo sangre ya, ¿eh?
¿Has matado al otro? Vale, sí. Oye, el otro está muerto. Hay uno de veneno ahí, eh. Pero el de ¿dónde? Ah, bueno. Vale, no ahí, cargar, ahí escondido, verdad. Ahí escondido. Vale, me voy a cargar al de veneno. No, yo no reviento en nada, mira. He estado, yo he dormido ya. Mira los 7 como se ven, chaval. Ya. Se ven ahí. Chaval. Ahora, macho, madre mía. Falta. Vale, falta este, el de fuego este, que está todo loco, tío. El de fuego este nos va a costar, tío, porque. A ver si lo puedes dormir. Sí, tío, todo el rato me está pillando la espalda y además no puedo correr mucho. Vamos, 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 vamos. Se ha quedado pillado ahí, se ha quedado pillado ahí. Vale, creo que lo dormiré en breve, se ha dormido. ¿Lo ha dormido? Sí. Vale, qué bueno que soy nano. Increíble, neno. Hala, fríelo. ¿Y ahora? Hacerlo a la plancha. Vamos a comer. Esto es lo que pasa por matarnos a nuestros dragones, ¿eh? A nuestros dragoncitos, ¿eh? Y a todos los bichitos que teníamos nosotros por ahí y matar a nuestro pequeño calamar. Mataste tú. Lo mató este, el Benji este. Sí, este fue. Dale ahí, dale ahí. ¡Adiós! Ya está, ¿no? Ahí está. Ya está. ¿Tiene algo dentro? Bueno, lo habéis comido. Ahora falta mirar la parte que nos falta de la casa. Vale, ya están todos los animales muertos, ¿no? ¿Ya? Sí, yo creo que sí. Era hora, macho. Llevamos aquí 2 horas disparando mierdas. Subir para arriba. Vale, es aquí, ¿no? La puerta que nos quedaba. Sí. ¿Por qué le hace menos daño esta, hacha? Ahí está. ¿Esta qué? La sierra esta la hace menos. Antes hacía 30, ¿no? Antes hacía 13. No, era 13. 13 también. Verdad. ¿Qué he dicho? El número de la mala suerte. Estamos en Halloween, el 13, viernes 13. Todo sí, 13. Calamar, ya lo hemos entendido ya. Calamar. Se la juega. No te esfuerces, Calamar, no te esfuerces. ¿Qué cojones? Los míos. No, que. ¿Qué pasa, qué pasa? Pues lo mismo que nos pasa en nuestra casa, acabo de aparecer en el tejado de la casa, sí. ¿En serio? Sí. Apunte ya. Venga, pica, muy bien. Bueno, este bíceps, ¿tú qué te crees? A ver. Entra. Mira, hay un tío aquí dormido. Bueno, una tía, ni mae. Mira. ¡Tiene un rifle rojo! Nah, es que tan ¡mírate, tú! ¡Mira esto! ¿What? ¿Orden de captura, vivos o muertos? ¿Mapaches del desierto, prioridad máxima? ¿Otras prioridades? ¿Otras prioridades? Mankiller, Toxis y era de dragones. ¿Qué cojones? ¡Mira, tío, tiene esta base marcada! ¿En serio? Nuestra base y la de los Mankillers, tío. What the fuck? Madre mía. Tenían nuestra base y la de... ¡Madre mía! ¿Es en serio, tío? Mira, pues... El Herbo este lo ha pagado. Tiene gafas de buceo, tío, el Herbo este. Toma, Nexus, ponte ropa. No, sí, ya tengo ropa ya. Tía, vaya gente, tío, en serio. Vaya fucking gente, tío. Y ayer fueron a por nosotros. No. Es que se van a cagar. Salir de ahí. Salir de la sala esta. De esta sala salir. Coño. Voy a tirar una granada aquí. ¡Dios! Creo que se está yendo un poco la mano. ¡Dios! Pues falta mirar a una otra parte de la casa, ¿eh? ¿Déjame salir? No, ya está todo. ¿Lo de arriba del todo? No, pero eso, ahí tienen un... ¡Lol! ¿Lol, habéis visto el tejado? No, aquí no hay nada por aquí en medio. Esto es todo ya... Hostia, pues podrías haber entrado por aquí, en verdad, era más fácil, ¿eh? Estaba todo abierto lo de arriba, tú. Se ve que habían hecho la mierda este y no les cabía dentro o algo. Vamos a mirar la parte de arriba, porque creo que solo tienen pájaros arriba, ¿eh? Vamos a ver, man, ni 134 tengo ya, ¿sabes? Pues yo tengo 3000 y pico, bala, eso lo dejo. Sí, mira, tienen aquí el portal y ya está. Por eso han salido los pájaros fuera, porque tenían aquí el portal dentro, tío. Claro, los pájaros han activado el portal y por eso han salido fuera, tío. Y pues ya está, son listos, los tenían super dotados. ¡Lol! ¡Ta-na-na-na-na! ¡Tan-tan-tan-tan! Yo quiero. Dios. Un momento, ¿no estaréis realizando explosiones sin mi consentimiento? Exacto. Sin mi supervisión. Justamente estamos haciendo eso. Estamos reventando toda la casita por dentro. Vale, déjame que os ayudo. Nada más que veo números en la pantalla. Estamos ahí haciendo explosiones. Hostia, me he cargado el César Alfa.
Demoliciones controladas. Dos. Madre mía, chaval. Madre mía, la de números que está saliendo aquí, chaval. Madre mía, si no veo nada. Nada más que número. Bueno, ya no queda nada, ¿no? De lo de otro. Cuidado, cuidado, cuidado. No queda nada, ¿no? De lo otro, ya. Ya está. Tío, tío, qué fuerte que tuviesen la... Nuestra base marcada ahí todo, tío. Que van a por nosotros. Hombre, está claro que van a... No hacía falta ni que viese eso para que saber que iban a por nosotros. O sea, yo te lo digo de claro. O sea, se cagaron, tío, ayer. Si no, nos habían destruido todo, en verdad. Podrían haberlo destruido todo. Bueno, lo de fuera, lo de dentro no, obviamente. A lo mejor querían esperar a esta madrugada, ¿sabes? Yo creo que por eso han puesto los bichos así, ¿sabes? En plan... ¿Sabes? Sabían que le íbamos a venir. Las cajas fuertes de estas paso de romperlas, así te lo digo de claro. No, es que gastamos muchos materiales, ¿no? Sí, ya está. Vamos a llevarnos... Vamos a llevarnos ya los bichos y nos vamos para casa. Va a activar los portales. Las granadas estas de fragmentación son peligrosas, tío. Sí. Me acabo de encontrar un gerbo nivel 1 con la skin de esto. ¡Hostia! ¡Y te suicida! Es que disparo con el misil. ¿Por qué disparo con el misil? Porque. Y justo venía a mí, tío, el cabrón. Me cago en su madre, tío. Bueno, chicos, pues misión cumplida. A duras penas. Bueno, para hacerle imbécil, nos han matado muchas veces, pero podíamos haberla rodeado mucho más fácilmente con los golems directamente. Pero bueno, por hacer el tonto siempre pasan estas cosas. En fin. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado este pequeño raideo. Bueno, este gran raideo en realidad, porque nos hemos cargado una casa bastante tocha. De gente que no sé por qué lo hacen, tío. Entran al servidor solo para intentar raidearnos a nosotros. Es muy heavy. En fin. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado y queréis más, sabéis, dais cuenta, suscribíos si no estáis. Hasta mañana. Adiós.